cuento. Viene un gran evento, no sabes. A ver, ¿de quién? Un evento que de verdad va a dar muchísimo que hablar. Pero cuéntame, me dices, es un evento, pero no me cuentas de quién, ni dónde, ni cuándo. Del programa de Dina Paucar. Ah, una cita con Dina. Claro, Eduardo. Claro, pues, ¿estabas enterado? Claro, sí me invitaron al programa. ¿A ti? Fui como entrevistado. Como no invitado. Te creo, pero te invitaron porque de repente tú has sido, porque tú has sido productor. Claro, empezamos la historia de una cita con Dina como productor del programa, evidentemente Dina conduciendo, ya. Y bueno, ella, tú sabes que siempre tiene detalles, me dijo Eduardito, oye, me dice Edito, ¿puedes venir a la casa para hacer una entrevistita? Me dice por el aniversario, claro, ñaña, voy. Pero yo pensé que me iba por una entrevista de 5 o 10 minutos. ¿No? ¿Y cuánto tiempo te entrevistaron? Tú dirás, ¿cuánto crees? Ni idea, cuéntale al público. Una hora enterita, todo el programa. ¿Una hora te han entrevistado? Es que hay tanto que contar. ¿Y qué tenías que contar? Uf, hermana, tantas cosas que tenemos en común con Dina, con el folclore, con el programa, ¿no? Ah, bueno, tú eres un conocedor del folclore, eso sabe todo el mundo. Eduardito. Y esos festejos van a ser el sábado 29 en los Portales del Guayabamba. Portales de Guayabamba. Cartelera espectacular. Ya, cuéntame, ¿quiénes van a estar ahí? Uy, están casi todos, está String Karma, están, es muy, la Yarita Licey y Anarico Quispe. Ah, Yarita también. Claro, una cantidad de artistas chéveres. Vienen también mis amigos de la Orquesta Yata de Huánuco, entre otros grandes artistas que van a poner la parte musical. Lo que yo más bien, vamos a aprovechar y vamos con una notita que le ha hecho el reportero en acción ese día ahí en la casita. O sea, aprovechas, fuiste entrevistado y también has entrevistado. ¿Pero tú crees que soy opa, amiga? Te voy a aprovechar, pues. Vamos. Ay, con la eres lo máximo, Eduardo. Vamos, dale la mano. Vamos. Nuestro reportero en acción conversando con la diosa hermosa del amor. Falta un poco para el gran evento del sexto aniversario de tu cita con Dina. ¿Cómo van los preparativos, ñaña? Los preparativos, ahí pues Eduardo, tú sabes, caminando, volanteando, pegando los afiches, los banners, las banderolas, la publicidad, las propagandas en las radios. Tú sabes que esto es un proceso, un trabajo arduo, sí, un chambón realmente. Y esto, felicitarle a nuestro productor Rubén Sánchez Gregorio, a Lucho Basilio, que prácticamente está en la cancha, como se dice. Y nosotros desde aquí, desde Una Cita con Dina o desde tu programa Purito Perú, pues ahí apoyando también, haciendo los saludos, y la verdad que nos da mucho gusto también los saludos de nuestros artistas, claro, que nos han hecho llegar. Pero en el 29 es lo que yo me quiero enfocar ahorita. ¿Cómo vamos a hacer? Ajá. Va a dar mucho que hablar. ¿Para cuándo? Miren ese nombre, Charlie. Ay, 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 ay. Charlie. Oh, Charlie, es de Los Ángeles de Charlie, el pata que nunca se lo ve. No es Ángeles de Charlie. Qué viejos somos, ¿no? Que Los Ángeles de Charlie. ¿Sabrán quién es Los Ángeles de Charlie? Sí, ¿qué? Nosotros sí sabemos, porque estamos por ahí casi por lo mismo. No, yo más que tú. Igualito que tú. Igualito que tú, mejor. Charlie es un chico que está dando que hablar en el sur del Perú. Yo escuché su música desde que salí de Juliaca hasta Bolivia, al retorno. Claro que sí. Por ejemplo, ¿te acuerdas un temita de él por ahí? ¿Te acordarás alguno? Sí, hay una canción que dice, no me acuerdo el título de la canción, pero algo habla de la cerveza, ¿cómo se llama, Rubén? Cerveza... Para olvidar mis penas. Entonces, ahí nomás. Separémonos, entre el tanto. Vamos con un pedacito. La Rosa Blanca. Vamos con un pedacito de Charlie aquí en Purito Perú, que suena de esta manera.